Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el taladro y su historia. Quiero comenzar el video dándoles muchas gracias, ya somos 500 michis en el canal. Ahora vamos con esta maravillosa historia. La historia del taladro es una narrativa fascinante que abarca miles de años y está marcada por una evolución constante en su diseño, funcionalidad y aplicaciones. Desde sus primitivos orígenes hasta las sofisticadas herramientas eléctricas de hoy en día, el taladro ha sido una herramienta fundamental en una amplia gama de campos, desde la construcción hasta la fabricación y el bricolaje. En este relato, exploraremos la historia completa del taladro, desde sus primeras manifestaciones en la antigüedad hasta su lugar en la sociedad contemporánea, todo ello en un contexto de fechas históricas aproximadas. Los primeros indicios de herramientas de perforación se remontan al Neolítico, años 10.000 al 3.000 a.C., cuando los humanos comenzaron a utilizar objetos afilados, como puntas de hueso o piedra, para perforar agujeros en materiales como madera y cuero. Estas primitivas herramientas de perforación fueron utilizadas principalmente para la fabricación de herramientas, armas y utensilios domésticos. Con el tiempo, los humanos desarrollaron herramientas más avanzadas, como el taladro de mano, que consistía en una pieza de madera o hueso con un extremo afilado que se giraba entre las manos para perforar agujeros en diferentes materiales. Estos taladros primitivos eran simples pero efectivos, y sentaron las bases para el desarrollo de herramientas de perforación más sofisticadas en el futuro. A lo largo de la antigüedad, las civilizaciones en todo el mundo continuaron refinando y mejorando las técnicas de perforación, lo que llevó al desarrollo de herramientas de perforación más especializadas y eficientes. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se utilizaban taladros de mano con cabezas de cobre para perforar agujeros en la piedra y la madera, especialmente en la construcción de templos y monumentos. En Mesopotamia, se desarrollaron taladros de arco que utilizaban una cuerda o una banda para girar una broca afilada, lo que permitía perforar agujeros más grandes y profundos con mayor precisión. Estos taladros de arco eran utilizados por los artesanos y los constructores para una variedad de fines, desde la fabricación de herramientas hasta la construcción de estructuras de madera y piedra. Durante la Edad Media y el Renacimiento, se produjeron importantes avances en la tecnología de perforación, lo que llevó al desarrollo de taladros manuales y mecánicos más avanzados. En Europa, por ejemplo, se inventó el taladro de mano con manivela, que utilizaba una manivela giratoria para accionar una broca y perforar agujeros con mayor rapidez y precisión. La revolución industrial y el surgimiento de los taladros mecánicos años 1800 al 1900. La revolución industrial del siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia del taladro, con la introducción de nuevas tecnologías y métodos de fabricación que revolucionaron la industria de la perforación. En esta época, se inventaron los primeros taladros mecánicos impulsados por vapor, que utilizaban la energía del vapor para girar una broca y perforar agujeros con mayor potencia y velocidad. Uno de los hitos más importantes en el desarrollo del taladro fue la invención del taladro eléctrico en la década de 1880, que utilizaba un motor eléctrico para accionar una broca y perforar agujeros de manera rápida y eficiente. Este avance tecnológico transformó por completo la industria de la construcción y la fabricación, permitiendo la perforación de agujeros en una amplia variedad de materiales con mayor facilidad y precisión. En el siglo XX, el taladro experimentó una serie de avances significativos que lo convirtieron en una herramienta indispensable en una amplia gama de campos, desde la construcción hasta la fabricación y el bricolaje. Se introdujeron nuevas características y tecnologías, como los taladros de percusión, que utilizaban un mecanismo de percusión para perforar agujeros en materiales duros como el hormigón y el metal. Además, se desarrollaron taladros inalámbricos que utilizaban baterías recargables para proporcionar energía, lo que permitía una mayor movilidad y flexibilidad en el lugar de trabajo. Estos taladros inalámbricos se convirtieron en herramientas populares entre los aficionados al bricolaje y los profesionales, ya que ofrecían la capacidad de perforar agujeros en cualquier lugar sin necesidad de estar conectados a una fuente de alimentación. A medida que avanzamos hacia el futuro,
es probable que el taladro continúe evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad, proporcionando soluciones innovadoras para los desafíos del mañana, ya sea en la construcción de rascacielos, la fabricación de automóviles o el bricolaje en el hogar. El taladro seguirá siendo una herramienta esencial que impulsa el progreso y la innovación en todo el mundo. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó, tu like y suscripción son de gran ayuda para llegar a más personas y seguir gratificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.